Gabriel, lo invito a que destapemos la olla. ¿Cómo está este almuerzo? Ay, va, lo invito a que destapemos varias. Mira esta. Y venga, mira aquel también, ¿no? Es excelente. Sigan, sigan con los otros. Venga, veamos cómo está de rico el sancocho aquí. Eso es para toda la gente. Ave María, hombre. Vea, tiene las 5 carnes de cerdo. 5 carnes, ¿cierto? Sí, muchos tienen 5 carnes, pero donde usted destape, excelente. Y más a esta hora con hambre, más todavía. Bueno, Santuario es delicioso. Cuéntame por qué es bueno Santuario, hombre. No, Santuario bueno por todo, por la gente, la calidad, todo. O sea, todo. Yo llevo aquí 8 años y es excelente. Le doy gracias a Dios, por algo es que pasan las cosas. Que sigan tertuleando y que vengan a Santuario. Que sigan tertuleando. Sigamos tertuleando, ese es el objetivo. Llevo una pena muy honda y por eso estoy bebiendo. Estoy gastando en mi plata y a nadie le estoy pidiendo. Mi madrecita me dijo que dejara de tomar, pero el licor es mi amigo, no lo puedo abandonar. Bueno, el doctor Uribe está aquí con nosotros en Tertuleando. Estamos en Santuario, en el Día del Campesino. ¿Cómo está la fiesta, doctor Uribe? Muy buenas tardes. Muy claramente tengo que decirles a ustedes en Tertuleando, hablando de política, no quisiera hablar mucho más, porque eso es lo que me ha rebajado mucho. Ahí puede ver el problema de Uribito, Andrés Felipe Arias. Hombre, ¿en qué embaucada me lo han metido? Más bien por eso me vine en esta tarde de un sábado a ver un Día del Campesino en el municipio del Santuario. Me parece muchísimo mejor a comernos un buen sancocho. ¿Cómo está el sancocho? ¿Ya lo vio? El sancocho está muy bueno. Inclusive tenemos sancochos con Viagra para que separen los plátanos y la carne, porque la carne que dio el municipio fueron apenas 2 libras, como para 50 litros de agua nomás. Bueno, el doctor Pastrana también está aquí con nosotros, también está en Santuario. Mi Santuario, ¿qué tal es para usted, doctor Pastrana? A ver, claramente tengo que decirles que en mi gobierno lo único que más puedo recordar es el municipio del Santuario, porque recuento que allá fue la única parte donde yo saqué mayor votación. Aquí ando con la bujanda que me regaló aquel amigo, que más bien me reservo aquel nombre que lleva. Me tienen mucha mala fama de mujeriego, sabiendo que yo en ese sentido sí soy muy fiel. Yo con la única que salgo es con mi señora cuando la novia no se da cuenta, porque mi esposa es muy brava. Y si me pilla que yo tengo moza, no me vuelve a dejar salir con la secretaria. El Santuario es muy bueno. El Santuario, el único problema que tiene es que todo no es mío. Pero el Santuario es de lo mejor. Es una cuna de plata del Oriente. Aquí el que viene se queda, a las buenas o a las malas, pero se queda. Dicen que el santuariano para el negocio es un berraco. ¿Cómo así? No, es que el santuariano para el negocio está en primer lugar. Donde uno se para a miar, ahí monta un San Andresito. Decían que vos estabas ahora de novio de vacas. Claro, yo soy novio de vacas, de novillonas, de marranos, de caballos. Y ese es mi destino. La comida hay que buscarla por el lado que se meta. O sea, lo más importante es que uno sea creativo. No vas a llevarte la pereza. Ser una persona sagaz y mostrar que somos del Oriente Antioqueño. Invítame para Tertuleando, que sigan viendo Tertuleando, que es muy rico. A todos los televidentes, un saludo muy cordial para ustedes. Los invito para que sigamos viendo a Tertuleando con Don Pedro.
esperanza, ve dónde está la esperanza. Ay, hombre. Sí, Montecristo salvó a Liseta. Bueno, sí, señoras.
hasta aquí un momento más con la vida y la cultura de los pueblos. Gracias por sintonizarnos. Hasta pronto.